Muchas gracias, Lina Constanza. Bueno, ¿me escuchan bien ahí donde? Perfecto. Sí, señor, se le escucha Muchísimas perfecto. gracias. Buenos días. Sí, señor. Gracias, Lina Constanza. Buenos días. Entonces vamos a dar inicio. Les vamos a hacer una introducción desde el Servicio Geológico Colombiano para que ustedes conozcan las diferentes técnicas y cómo se hace el monitoreo volcánico en Colombia. Entonces, tenemos los volcanes activos monitoreados en Colombia, pues tenemos separados en tres segmentos volcánicos. Está el segmento volcánico norte, está el segmento volcánico central y el segmento volcánico que está más al sur. Y cada uno de los segmentos volcánicos pues tiene diferentes volcánicos, perdón, diferentes volcanes monitoreados. Y podemos observar que el primer segmento volcánico norte en la parte superior de esta gráfica está monitoreado por el Servicio Geológico Colombiano, Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales. El segmento volcánico central está monitoreado por el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán y el más sur está monitoreado por Pasto, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Pasto. Entonces, para los volcanes monitoreados activos en Colombia, manejamos cuatro niveles de actividad volcánica: verde, amarillo, naranja y rojo. Más adelante vamos a entrar en detalle con cada uno de los niveles de actividad, qué significa su color. No le estamos escuchando. No, no pasa la voz, no se escucha nada. Listo, disculpen, un problema aquí de comunicación, pero ya. Lo que pasa es que. Pues un momento. No, no pasa la voz. Vuelve y cae el sonido. No, no, no pasa voz. Disculpas, qué pena con ustedes, se nos fue la comunicación. Entonces, como les contaba, tenemos cuatro niveles de actividad para los volcanes monitoreados en Colombia. Tenemos en la diapositiva una gráfica a la derecha para que ustedes vean cómo la distribución para Sudamérica, para la placa central Caribe y la placa suramericana, la distribución de los volcanes a lo largo de la cordillera de los Andes, con sus respectivos límites de placa. Y en la siguiente, ya es para centrarnos en Colombia, tenemos algunas fotografías del segmento volcánico norte de Colombia, que es el segmento volcánico que nos interesa para esta charla, y la distribución de los volcanes que monitoreamos desde Manizales. Entonces, para lo más norte del segmento volcánico es el volcán San Diego,
muy cerca del volcán El Escondido, hasta lo más sur, para, no, para el segmento volcánico norte, es el volcán Cerro Machín. Entonces, podemos observar algunas de las fotografías de esos volcanes con su respectiva altura, de entre paréntesis, y tenemos volcanes desde muy bajo la altura, como 750 para el volcán San Diego, hasta volcanes con alturas de hasta 5.321 metros, que es el volcán Nevado del Ruiz. Entonces tenemos algunos como el Paramillo del Quindío, a 4.760, y el volcán Cerro Machín, que es un volcán que está a 2.750 metros sobre el nivel del mar. Entonces, para la siguiente diapositiva, les vamos a mostrar, les vamos a dar a conocer qué es lo que nosotros hacemos en cuanto a la gestión del riesgo volcánico. Manejamos cinco estrategias, es esa mano que ustedes pueden observar ahí, y en la primera estrategia lo que hacemos es conocer la historia eruptiva de los volcanes. Es como cuando vamos al médico y el médico empieza a hacer o tiene a mano o empieza a construir la historia clínica para nosotros. Entonces, algo así hacemos con los volcanes. Y en la segunda estrategia, lo que hacemos es evaluar la amenaza potencial. ¿Sí? Es conocer un poco la genética para ver cómo va a ser ese comportamiento también hacia el futuro. Por tercera estrategia, tenemos el monitoreo volcánico, que es hacer el seguimiento continuo a toda la sismicidad registrada por los volcanes en el segmento volcánico y a nivel Colombia. Lo que hacemos es, en la cuarta estrategia, es diagnosticar sobre el estado de la actividad. Es la incertidumbre sobre el estado del volcán en el que se encuentra en la actualidad también. Y lo último que hacemos es socializar, que es el ejercicio que hoy nos encontramos haciendo a través de la apropiación social del conocimiento geocientífico y llevarlo a la comunidad, transmitir todo ese conocimiento, todos esos datos y toda esa compilación de esos datos sísmicos que nosotros compilamos todos los días, ese seguimiento que le hacemos y lo transmitimos a la comunidad. Aquí tenemos el estado y los niveles de actividad para los volcanes en Colombia. Los cuatro niveles de actividad que manejamos: el nivel verde, que es un volcán activo con comportamiento estable. Manejamos el nivel amarillo, que es un nivel 3, que es el cambio en el comportamiento de la actividad volcánica. Y el naranja, que es un estado o un nivel en el que el volcán tiene una probabilidad de erupción. Puede ser en términos de días, semanas, en algún tiempo. Y el cuarto, perdón, y el nivel 1, que es una erupción, que es el rojo, es una erupción inminente o una erupción en curso. Este modelo, pues, es adoptado desde el 2004 y 2008 para el Huila. Y tenemos aquí, ya entrando un poco más, ahondando un poco más acerca de lo que es el nivel de actividad, tenemos una descripción de los posibles escenarios para los volcanes. Entonces, yo les contaba que el verde es un volcán activo y comportamiento estable, en donde se caracteriza por un periodo de reposo o de quietud. Puede registrar alguna actividad sísmica, puede registrar algunos campos fumarólicos, algunas manifestaciones de actividad, ¿sí?, que pueden afectar fundamentalmente como la zona más cercana, más próxima al centro de emisión, sin representar, pues, algún riesgo importante para la población o la actividad económica en cercanías al área de influencia. En el nivel amarillo, que es el 3, que representa cambios en el comportamiento de la actividad volcánica, podemos tener variaciones en algunos niveles o en algunos parámetros derivados de la vigilancia volcánica, que pueden indicar que el volcán está en un estado o que está por encima del nivel base y que el sistema es algo inestable, pudiendo evolucionar. O sea, podemos tener días en donde aumenta un poco la,
la sismicidad, disminuye la sismicidad y pueden registrarse algunos fenómenos como enjambres sísmicos, que es la ocurrencia de muchos eventos volcanotectónicos. Más adelante vamos a ver un poco más sobre los términos de la sismicidad que manejamos en los observatorios. Podemos tener emisiones de ceniza, como han ustedes escuchado por estos días que el volcán Nevado del Ruiz ha estado emitiendo ceniza a la atmósfera, afectando a algunas poblaciones ubicadas al suroccidente, algunas al noroccidente. Se pueden generar lahares, cambios morfológicos, pueden haber ruidos, ¿cierto?, que están asociados a esas emisiones de ceniza, explosiones, pueden haber fuertes olores de gases, entre otros fenómenos. Y que pueden, pues, alterar la calidad de vida de las poblaciones, porque la ceniza, pues, puede afectar levemente la población, puede ser afectarla de alguna forma un poco más fuerte. Entonces, en ese nivel amarillo, tenemos algunos volcanes en Colombia, como el Machín, como el Ruiz, como el Huila, como el Galeras, que hacemos, pues, la vigilancia constante. El naranja, o número 2, que es una erupción probable en términos de algún tiempo, pues en ese nivel naranja se pueden ver afectaciones significativas en el proceso volcánico. Es decir, los otros parámetros como la geoquímica, como la geofísica, como la deformación, pueden variar y pueden manifestarse o pueden evolucionar indicando que esos parámetros bases han aumentado y puede evolucionar finalmente en un evento eruptivo, que puede ser de carácter explosivo o efusivo dependiendo del volcán. Y el rojo, que es el número 1, que es una erupción inminente o en curso, pues es un proceso eruptivo. Puede estar en progreso, ¿sí?, cuyo clímax, pues, puede alcanzar en términos de horas o de minutos. Y, pues, finalmente el resultado podría ser muy grande para las poblaciones afectadas. Tenemos que aclarar que por ahora los niveles de actividad volcánica, pues, son diferentes a las alertas manejadas por los municipios, y esas alertas tienen también, pues, una identificación parecida a la de los niveles de actividad, pero claro que los niveles de actividad se diferencian de los niveles de alerta. No quiere decir que porque una población, una ciudad, esté en un nivel de alerta, o es decir, una población que esté cerca o en el área de influencia de un volcán, se encuentre en nivel de alerta, de algún nivel de alerta, puede ser que cambien de verde a naranja o de verde a amarillo porque no tienen capacidad hospitalaria o porque por inundación, por lluvias. Bueno, los niveles de actividad son diferentes a los niveles de alerta. En la siguiente, ya para entrar en materia, nosotros en el monitoreo constante que le hacemos a los volcanes, dentro de esos, pues, especialmente al volcán Cerro Machín, nosotros manejamos varias técnicas especializadas. Como les contaba, la sismología, la geoquímica, la deformación, el análisis superficial o la observación visual y los sensores remotos. Entonces, el objetivo es observar y diagnosticar la actividad de los volcanes activos. Tenemos, entonces, dentro de la sismología, algunos equipos. Aquí tenemos el mapa de las estaciones sísmicas que tenemos localizadas o instaladas en el volcán Cerro Machín. Tenemos algunos equipos para que ustedes puedan observar cómo es que son esos equipos. Tenemos acelerómetros, sensores de corto periodo, sensores de banda ancha. Aquí tenemos una estación del Santa Isabel, tenemos una del Ruiz en la mitad y aquí tenemos una representativa para el volcán Cerro Machín. Las condiciones, como pueden observar, de los volcanes, pues, son muy diferentes dependiendo de la altura, ¿verdad? Entonces, dentro de la deformación también tenemos una red bastante amplia de GNSS, se hacen campañas, se hacen modelaciones, se hace interferometría, se hacen mediciones en campo. También, pues, todos esos datos que tenemos telemétricamente llegan al observatorio vulcanológico y
tenemos para la geoquímica también una red bastante amplia de equipos que miden concentración de CO2, tenemos radón, se hacen campañas con móvil DOAS, se hacen modelaciones también, se tienen medidas, se va a campo, se recogen, se recolectan muestras, se traen hasta el observatorio, se analizan y bueno, hacemos un seguimiento bastante fuerte en todas las técnicas, hasta en la superficial. También tenemos monitores de flujos de lodo, tenemos sistemas acústicos, tenemos potencial eléctrico para el machín también, tenemos magnetómetros, gravímetros y se hacen campañas para la edición de estos datos en campo. Tenemos áreas de soporte, que es así como nos llega toda la información registrada desde el volcán al observatorio, con todos estos equipos, con el apoyo de electrónica y de los sistemas de información, tenemos esa información aquí. Tenemos una red de monitoreo. Aquí está la red de monitoreo en general para el segmento volcánico norte. Entonces, hay una red bastante densa en el Ruiz y en el Machín, que son los dos volcanes que tenemos en estado de actividad amarillo. Y estas son solo las estaciones sismológicas que tenemos para el volcán Machín, Cerro Machín, volcán Cerro Machín. Ustedes pueden observar que es una red bastante grande de estaciones sismológicas que hace, donde hacemos el seguimiento. Aquí vamos a entrar un poco en materia en lo que tenemos o lo que es la sismicidad relacionada con la actividad volcánica. Entonces tenemos algunos eventos de fractura, que es lo que principalmente se registra en el volcán Cerro Machín. Tenemos, en el caso para el Ruiz, tenemos eventos asociados al movimiento de fluidos que finalmente nos dan esas emisiones de ceniza que tenemos constantes a diario para el volcán Nevado del Ruiz. Aquí hay algunos ejemplos de lo que es la sismicidad de fractura y la sismicidad de fluidos. Entonces, esta es la forma, el sismo como tal, y aquí tenemos a la derecha el espectrograma de esa señal sísmica, que es pasar, que es un claro ejemplo de lo que es pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Tenemos también actividad relacionada con la actividad superficial para el volcán, que son avalanchas, caídas de roca, y la sismicidad de origen glaciar para los volcanes que tienen ese casquete glaciar en la parte superior. Les voy a mostrar en esta gráfica cómo ha sido la evolución de la energía de los sismos registrados para el volcán Cerro Machín y el número diario de sismos registrados. Esta gráfica es un rango bastante amplio. Esta gráfica está desde el 89 hasta la actualidad, hasta el 15 de diciembre de 2022, hasta lo que teníamos el día de ayer. Y ustedes pueden observar que ese nivel base, esto era lo que yo les contaba, cuando el volcán se encontraba en un nivel de actividad verde. Luego, acá en agosto del 2006, hubo un cambio, empezó a haber cambios, el volcán empezó a mostrar cambios en los parámetros monitoreados. Uno de esos parámetros, pues, es la sismología. Y en cuanto a número, hubo cambios diarios. Ustedes pueden observar aquí la gráfica, este es el eje del número. Entonces, ese nivel base empieza a aumentar. Se cambia de nivel amarillo y, como pueden observar, a lo largo del tiempo él ha tenido días de mayor número y energía. Denme un momento, por favor. Disculpen, ¿ustedes están viendo la gráfica de energía y de número? Sí, señor. Sí, señor. Sí, se ve. Sí, señor. Sí, señor. Pero está en modo presentación, listo, pequeñito. Estamos viendo la segunda pantalla, no la pantalla principal. Ok, denme un momento, entonces yo intento. Porque aquí lo pongo en presentación. Pero me aparecen dos. Bueno, ya no me aparece una segunda, pero lo siguen observando pequeño. Sí, señor.
Qué pena. A los que tienen celulares pueden abrir la pantalla con el dedito. Y a los que tienen computador con el ratoncito pueden abrir la pantalla de la pantalla que están dando información. Ahora sí se ve completo. Dicen, listo, muchísimas gracias. No sé qué pasa, pero entonces no la puedo poner en presentación. Listo. Como les contaba, entonces es una gráfica con un rango de tiempo bastante grande para que ustedes puedan ver ese cambio. Y entrando a lo más reciente, desde el 2005, aunque tengo una desde el 2021, les voy a mostrar los cambios más importantes en cuanto a número y energía. Entonces, como pueden observar en la parte inferior, veníamos con un nivel base bajo, luego pasamos al amarillo, porque hubo cambios importantes en todos los parámetros. En lo que llevamos del 2005 hasta la actualidad, tenemos dos eventos importantes con magnitudes por encima de los 4.5, que fueron para noviembre 9 del 2008 y el más reciente, que fue el 2 de diciembre, de 4.5 de magnitud local. Esos son los dos eventos en cuanto a la energía sísmica liberada más grandes desde el 2005 hasta la actualidad. Para esta gráfica, podemos observar que para otro periodo, en el 2012, se registró uno de 4.3 y en el 2018 tuvimos uno de 4.2. En cuanto al número, los días de mayor registro en número para los eventos volcanotectónicos, que son los asociados a fractura, que es lo que el volcán Cerro Machín registra, tenemos este del 9 de noviembre del 2008 de 974 BTS y este del 17 de febrero del 2018 de 1005 eventos volcanotectónicos y el más reciente, que fue el 2 de diciembre de 849 BTS. Ese fue el número máximo de eventos registrados para el 2 de diciembre. Hemos tenido algunos otros por encima de los 300, pero no son como tan relevantes como estos últimos tres eventos, últimos tres episodios de número registrado. Tenemos esta gráfica, lo que es un periodo mucho más corto, desde el 1 de junio del 2021 hasta ahora, y podemos observar que el evento de mayor importancia o el que resalta sobre la gráfica es el ocurrido el 2 de diciembre. Pero ustedes pueden observar que pues, hay días en donde la sismicidad levemente aumenta, luego disminuye y el volcán presenta esos cambios, de lo que hablábamos dentro del nivel de actividad amarillo. Entonces es un comportamiento que puede ocurrirse dentro de ese nivel de actividad amarillo. Tenemos entonces, aquí resaltamos en esta diapositiva los sismos de mayor magnitud, los últimos tres eventos, que son para el 2012, 2018 y 2022, de magnitudes por encima de 4. 4.3, 4.2 y 4.5. Como les decía, en el 2008 estuvo este de 4.6. Y la localización para estos eventos. Aquí tenemos la localización para los eventos. Si ustedes pueden observar, estos eventos se localizan muy cerca de los domos principales. Algunos ahí sobre el volcán, o unos levemente más al suroccidente. Pero esa es la localización de esos eventos más importantes. Aquí tenemos las fuentes sísmicas para el volcán Cerro Machín. Las fuentes sísmicas donde ocurre mayor sismicidad entonces son el Domo, el Moral, Tapias y San Juan. Ustedes pueden observar aquí en esta gráfica. Tenemos la localización de los eventos hipocentrales con magnitudes mayores a 1. Ustedes pueden observar que, como mostraban también las fuentes sísmicas, son eventos localizados aquí muy cerca de los domos principales, levemente hacia el suroccidente, hacia el suroriente y en las partes un poco más lejanas del volcán. La profundidad de los sismos pues varía desde muy superficiales hasta aproximadamente 15, 18 kilómetros, como los muestran pues las fuentes mucho más lejanas. Los eventos localizados sobre el volcán son mucho más superficiales. Por lo general, los rangos aproximados van hasta los 8 o 6 kilómetros de profundidad. Tenemos
Dentro de ese monitoreo volcánico que nosotros también hacemos, las estaciones de monitoreo, algunas estaciones de temperatura de las fuentes termales, como está la de estatua, está el CO2 de laguna. Entonces el comportamiento de esos parámetros no han variado, no han cambiado, y el volcán mantiene los niveles o mantiene como los niveles bases en cuanto al registro de estos datos de CO2, de temperatura para las fuentes termales. Y tenemos también flujómetros. Aquí tenemos el flujómetro del CO2 de laguna, que es una medida que tenemos desde para el último periodo, desde noviembre a diciembre, sin variación importante. Y tenemos aquí la comparación de esas concentraciones de CO2 para las técnicas que tenemos de monitoreo, y tampoco vemos cambios significativos e importantes. Tenemos la deformación. Esta es son tres líneas bases que se tienen para medir la deformación del volcán Nevado del Ruiz, y se ve un comportamiento estable para los datos registrados. Entonces, eso era lo que yo les quería mostrar en cuanto a las técnicas de monitoreo y en cuanto a la sismicidad registrada para el volcán Nevado del Ruiz. Entonces, Machín. Discúlpenme. Ya entonces le vamos a dar la palabra a María Luisa para que siga con la presentación. Muchas gracias. No se escucha, no pasa nada. Muy buenos días. No, qué pena, es que apenas estoy organizando aquí la presentación. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, ahí se ve. Listo. Vamos a ver si... permítanme un momento. Arriba en opciones de presentación, clic y ahí te da la opción de pantalla principal. Esta cantidad de cosas. Se bloqueó. Puede llamar a Rafa, por favor. Ok, no, ya. Ahora están viendo la pantalla principal. Sí, doctor. Bueno, gracias. Oscar, es que aquí llegan todos estos y no puedo pasar. Bueno, sí, muy buenos días, muchísimas gracias por la asistencia. Pues la idea es que pues ahora, después de lo que yo les presente, un diálogo, ¿no es cierto? Y si podemos, pues aclarar las inquietudes que más podamos. Yo les voy a hablar sobre la amenaza volcánica, el volcán Cerro Machín y su amenaza volcánica. Es que me aparece, entonces me bloqueé. Ok.
Entonces, Oscar ya les comentó dónde se encuentra el volcán Machín. Todos ustedes saben, seguramente muchos de ustedes también lo conocen y han tenido oportunidad de ir. Yo quiero comenzar con algo básico, como que tengan en mente, ¿no es cierto? Y es cómo hacemos nosotros mapas de amenaza volcánica en todos los volcanes que se consideran activos y que tenemos en el país. Entonces, de una manera general, nosotros hacemos trabajos de geología para reconstruir la historia geológica del volcán, de un volcán determinado. Esa información la pasamos a unos mapas que son los mapas geológicos, ¿no es cierto? Y este trabajo, pues detallado la mayoría de veces, nos permite interpretar la historia del volcán. Nosotros podemos tener muchos volcanes activos en el país y no necesariamente todos se comportan de igual manera, ¿verdad? Entonces, también nos ayudamos con otras cosas como son estudios de geoarqueología, ¿no es cierto?, que nos a veces o muy frecuentemente más bien se encuentran restos arqueológicos en los depósitos que dejan los volcanes y nos ayudan también a conocer la historia pasada con respecto a las afectaciones que pudo haber, ¿no es cierto?, en un pasado por erupciones volcánicas. Y también se hace un estudio de la actividad histórica del volcán, porque también nos da una idea de ese comportamiento, sobre todo en lo que se refiere a la frecuencia de erupciones. Cuando digo frecuencia, no quiere decir que los volcanes se comporten matemáticamente y que un volcán determinado hace erupciones cada 55 años, punto 3 meses, no, pero sí da una idea según su comportamiento y según su historia eruptiva, en cuánto tiempo puede tener una erupción volcánica. Sobre todo desde 2014 más o menos, se vienen haciendo simulaciones computacionales de esos fenómenos volcánicos que pueden ocurrir en el futuro, obviamente basados en esa historia que se ha interpretado de los depósitos o del material que ha quedado de las erupciones pasadas. Antes se hacían también algunas simulaciones, pero digamos que a partir más o menos de 2012, 2014, todas estas herramientas se han venido fortaleciendo y se trabaja en eso para tener también una mejor idea de la distribución que pueden tener los productos que se emitan en una erupción en el futuro. Y obviamente, como les decía Oscar, pues tratamos junto con otras instituciones y entidades como la Unidad de Gestión de Riesgo de hacer esa socialización, o sea, dar a conocer pues lo que hacemos desde el Servicio Geológico Colombiano y los observatorios vulcanológicos, tanto en monitoreo como en el conocimiento de la historia del volcán y sus amenazas. Bueno, seguramente muchos lo conocerán, pero yo creo que es bueno que hagamos como un recorderis de lo que es un volcán activo. Entonces, un volcán es simplemente una fractura que comunica el interior de la Tierra con el exterior y ese material que hay en el interior de la Tierra que llamamos magma, que es roca fundida en esencia, ¿no es cierto? Al subir a la superficie, pues lo hace a través de las erupciones y cada erupción pues tiene, digamos, unos fenómenos que van a dejar ese material después en superficie y van a construir esa montaña
es lo que nosotros conocemos como volcán. Yo les decía, todos los volcanes no son necesariamente iguales ni se comportan igual, y tiene que ver con algo que nosotros llamamos tipo de magma, o sea, la composición, y tiene que ver mucho con el contenido de sílice, ¿no es cierto?, y otros procesos que pasan en el interior de la Tierra. Precisamente son los que se trata de entender a través de esta parte de monitoreo que nos presentó Oscar anteriormente. Entonces consideramos un volcán activo porque tenemos una actividad sísmica. ¿Alguien puede apagar el micrófono, por favor? Bueno, entonces, consideramos un volcán activo, por ejemplo, cuando a través del monitoreo, ¿no es cierto?, que en Colombia, digamos, está monitoreando volcanes justo. Se fue la voz. Ya me escuchan, listo. Es que como están entrando todos los que quieren entrar, me aparece aquí en la pantalla, entonces como que me bloquea, pero bueno, les decía que el volcán activo, por ejemplo, desde el momento que se comenzó a hacer el monitoreo en Colombia, que fue en 1900 a finales, desde 1984 a finales del 84 y el 85, con la reactivación de el Nevado del Ruiz, donde podemos decir que en Colombia se comenzaron los estudios sistemáticos de monitoreo y de los volcanes de Colombia. Entonces, hay movimientos sísmicos, como nos indicó Oscar anteriormente, o sea que hay esos movimientos que son con ciertas particularidades, pero que no están representando, que no nos dicen que el volcán se está, digamos, o sea, nosotros podemos hablar de que tenemos volcanes activos en reposo y volcanes activos, digamos, que ya han superado ese nivel de reposo, que es el caso del volcán Machín y también, por ejemplo, el volcán Nevado del Ruiz y otros volcanes en Colombia en este momento. Generalmente esos volcanes activos presentan emisiones de gases, ¿no es cierto? También hay fuentes termales a su alrededor, que pues este magma está calentando las rocas y calienta el agua subterránea, y por lo tanto pues salen estas fuentes termales y estas emisiones de gases o fumarolas. Se considera un volcán activo también cuando se tiene registro de erupciones históricas. Desafortunadamente en nuestro caso, pues ese registro es muy cortico porque es alrededor de los 500 años, un poquito más en este momento. Y otra manera de saber o de tratar de entender si el volcán es activo es conociendo si hay erupciones en los últimos 10.000 años, que esto precisamente podemos saber cuando hacemos ese estudio del volcán, ¿no es cierto?, y hacemos dataciones, el registro de esas erupciones que han dejado, y se ha tenido en los últimos 10.000 años, seguramente es un volcán activo. Hay otras cosas, por ejemplo, cuando se va a empezar a trabajar los volcanes, porque la prioridad obviamente son estos activos, entonces es, por ejemplo, la morfología. En 10.000 años los volcanes no cambian mucho, digamos, en su forma, entonces nos da una idea de que puede ser un volcán activo. Entonces, esos volcanes pueden hacer erupción en el futuro. ¿Cuándo? Pues eso ya lo vamos viendo, tratando de entender la evolución en su comportamiento mediante el monitoreo, como nos lo mostramos anteriormente. No me pasa. Perdón que no me está pasando la diapositiva. Que hay mucha gente. No pasa. Muéstrame a Rafa, por favor.
Es que la capacidad de la sala mitera de 100 y hay 264 personas, entonces parece que eso ya pasó. Bueno, entonces tenemos también así como para recordar los fenómenos volcánicos que se pueden presentar en una erupción. Entonces, por ejemplo, el fenómeno volcánico durante la erupción, por ejemplo, hablamos de flujos de lava y hablamos de, pues, que generalmente se presentan en todos los volcanes, pero principalmente en algunos que nosotros llamamos volcanes efusivos. O sea, todos hemos visto, por ejemplo, muchas noticias de Hawái, inclusive de La Palma hace poco, donde se produjeron flujos de lava. Cuando este fenómeno o esa erupción termina, esa lava va a dejar unos depósitos que aquí tenemos, pues, algún ejemplo, por ejemplo, del Nevado del Ruiz. Esto es lo que encontramos, o sea, una pared de roca con ciertas características que nos está contando que hubo una erupción, ¿no es cierto?, y que dejó eso. Entonces, a partir de eso podemos tratar de entender qué es, cómo fue esa erupción cuando se está estudiando el volcán. En cosas más, por ejemplo, en Lascar, esos flujos de lava, pues dependiendo de esa composición, la cantidad de sílice que tenga, pues puede fluir muy rápidamente o puede fluir más despacio y podemos reconocerlas muy bien en la morfología o inclusive por fotografías aéreas o satelitales y ver el depósito que deja, y a la vez estamos viendo, o sea, las características que tuvo y hasta dónde avanzó, digamos, ese flujo de lava. Y ahí, cuando es demasiado viscoso, pues forman domos, que es lo que nosotros vemos en el machín. Eso quiere decir que esa roca fundida que veíamos al interior asciende y es tan viscosa y tiene tanta, de pronto, tanta sílice que en vez de fluir, pues se queda taponando lo que es el cráter. Entonces, tenemos otros fenómenos volcánicos bien importantes, como son, nosotros llamamos corriente de densidad piroclástica. Generalmente nosotros oímos los flujos piroclásticos o las oleadas piroclásticas. Esos, como dice el nombre, flujos, pues fluye, piroclástico, piro es caliente, clastos son fragmentos, o sea, es una nube cargada de gases, vientos calientes que van rodando por los flancos del volcán, tienen una temperatura muy alta y pueden alcanzar velocidades también altas y distancias bastante altas. Cuando pasa, este es un ejemplo del volcán de fuego, el 18 en Guatemala, esta es la nube que se produjo durante la erupción. Cuando pasa la erupción, entonces nosotros podemos ver esto que llamamos depósitos, y cuando los vamos a estudiar, podemos ver también la magnitud de la erupción, sobre todo en las pasadas que no tenemos, pues vemos en las erupciones presentes que se puede ir a estudiar inmediatamente y conocer sus características. Entonces, en las erupciones pasadas, mediante los depósitos que quedaron, se puede ver. Este, por ejemplo, se forma a partir de un colapso de columnas, o sea, hay una columna eruptiva, colapsa y forma esa nube y forma depósitos como este. Y cuando hay domos, por ejemplo, entonces también en un momento determinado el domo colapsa o el domo explota y nos da lo que llamamos depósitos de flujos piroclásticos de bloques. Y aquí vemos, por ejemplo, la escala con respecto a lo que es el depósito. Estos son del volcán Azufral en Colombia, en el sur. Y las oleadas son como unas explosiones cortas que tienen mucha energía, se dan casi a ras de lo que es el borde del cráter del volcán, y nos va a dar una serie de características que hace reconocer que son debidas a esa forma de hacer erupción. Son oleadas piroclásticas y muchas veces tiene mucho que ver también el agua que haya al interior, o sea, es lo mismo que cuando nosotros tenemos una sartén y de pronto está muy caliente y hay de pronto agua o hay gente que brinca, entonces
caliente también ayuda a la explosividad del volcán. Bueno, entonces tenemos lo que llamamos piroclastos de caída. Por transporte eólico es cuando se forma una columna eruptiva bastante alta, en este caso, que es el volcán Calbuco en Chile, y llega un momento que ese material que viene acá, en esta columna, entonces va a tener una dispersión debido a la dirección del viento, ¿no es cierto? Y nosotros estamos acostumbrados en general a oír el término ceniza, entonces una emisión de ceniza del Ruiz, una emisión de ceniza, a veces preguntan por el Machín, es que si la emisión de ceniza va a llegar a cierto lugar. Entonces ceniza es el nombre de tamaño, eso quiere decir que es un tamaño menor a 2 milímetros, o sea, ese piroclasto, o sea, ese clasto es caliente, va a tener un diámetro menor de 2 milímetros y va a ser fácilmente por el viento. También no podemos oír a veces polvo volcánico cuando es demasiado fino. Tenemos otro término que se llama lápili. Ya son material un poco más grueso, más o menos de 2 milímetros a 64 centímetros, que aún puede ser transportado por el viento, pero obviamente por el tamaño, pues va a quedar en partes más cercanas al volcán, mientras que la ceniza, por ser más pequeña, digamos, puede ser transportada mucho, puede acumularse en partes mucho más lejanas, inclusive ha habido erupciones tan grandes que la ceniza da varias veces al mundo y también, entre otras, ha causado pues importantes cambios climáticos, ¿no es cierto? Y aquí, entonces, es cuando ya hay depositación. Entonces, esto es, por ejemplo, el aspecto que tuvo Manizales en septiembre del 85, todo esto está cubierto por ceniza, debido a una erupción del Nevado del Ruiz en esa fecha. Ahora, cuando ya hay lápili, hay más ceniza, ¿no es cierto?, y las erupciones son más grandes, podemos ver esto que llamamos capas, que son unas capas que aquí las vemos que están separadas por un material negro que es suelo, ¿no es cierto?, y esto nos está indicando cómo fue la erupción. Esto es del volcán Doña Juana en el sur de Colombia también, y vemos al menos dos, tres erupciones que están separadas por el paleosuelo. Ese paleosuelo es así como nosotros vemos el suelo actual, solo que formó en un momento determinado y después fue cubierto por otra erupción. Entonces, nosotros podemos tomar muestras de este paleosuelo y saber cuándo se formó por los métodos, un método que se llama carbono 14, cuando las erupciones son pues más o menos recientes, y así podemos tener también una idea de cuándo ocurrieron las erupciones, una idea, no la fecha precisa, exacta y todo, pero sí una idea de cuándo fue esa erupción. Y pues para terminar, así como un comentario con esto de los piroclastos de caída de transporte eólico, es recordar que, por ejemplo, el Ruiz, que como dijo Oscar, está en nivel amarillo, de actividad, ha tenido mucho más de 5.000 emisiones de ceniza pequeñas desde 12, ¿no es cierto? Y algunas de ellas pues han alcanzado la ciudad de Manizales, pero la ceniza es muy fina y pues el espesor que se deposita es muy, muy, muy pequeño. Por eso el volcán continúa en nivel de actividad amarillo. Listo. Entonces, también hay otros piroclastos de caída, pero son los proyectiles balísticos, y esto se refiere a esos fragmentos, ¿no es cierto? O sea, hay la explosión, se fragmenta ese magma, ¿no es cierto? Y va a emitir unos bloques o bombas, como llamamos, que son ya estos, digamos, partículas o este material que tiene más de 64 milímetros, de 6 centímetros, ¿no es cierto?, que no pueden ser arrastrados por el viento, entonces van a quedar alrededor del volcán, que depende de la velocidad con que salgan y del tamaño, pues obviamente los más grandes van a quedar más cercanos a lo que es
el cráter, pero algunos pueden alcanzar distancias importantes a partir del cráter, digamos, los que tienen 6.4 centímetros más o menos. Bueno, y hay otros fenómenos asociados también a lo que es la actividad de un volcán, que son, por ejemplo, los colapsos de los flancos de los volcanes. Esto es algo que no es demasiado frecuente, pero ocurre y tiene que ver mucho con si se está formando un domo y el edificio está muy alterado y hay de pronto sismos muy grandes. Entonces, tiene que haber ciertas como características para que esto se produzca, y este es el ejemplo del Monte Santa Elena en 1980. Aquí vemos cuando comienza el colapso, que fue disparado por un sismo bastante grande. El edificio estaba muy alterado también y había un material magmático, o sea, el volcán estaba en actividad, que estaba ascendiendo. Entonces hubo el colapso, eso hizo que hubiera una descompresión en el volcán y se tuvo la erupción también, que fue una erupción bastante grande, ¿no es cierto?, que tuvo un área devastada bastante importante. Y tenemos, por último, los lahares o flujos de lodo, que son fenómenos que acompañan muchas erupciones, la mayoría de erupciones, podríamos decir. Pues generalmente, si hay volcanes nevados, es muy fácil que haya una erupción, se derrita la nieve, se forme el flujo de lodo y esto descienda por los valles de los ríos, ¿no es cierto?, y las quebradas que nacen en el volcán. También, si hay mucha agua en la erupción, habíamos hablado antes que de pronto podía haber erupciones que tenían un contenido de agua importante, o también, pues porque la erupción puede ser grande, digamos que produce un flujo piroclástico y llega hasta cierto punto, tapona los ríos o las quebradas y posteriormente, o los represa, y posteriormente se rompe esa represa y puede formar esos flujos de lodo lahares, que llamamos flujos de lodo secundarios también, y nos pueden dar, ¿no es cierto?, pues problemas en esos valles de esos ríos y quebradas. Este es un muestra, pues, la afectación que hubo cuando se produjo el flujo de lodo aquí sobre el río Azufrado y Lagunilla, que nacen en el Nevado del Ruiz. Esto fue lo que afectó, y al desembocar aquí en el río Lagunilla, ¿no es cierto?, pues todos sabemos de lo que pasó en Armero y la destrucción parcial de Armero. Bueno, entonces ahora sí, esta parte general que espero tengamos como en mente para entender un poquito mejor lo que es el volcán. Tenemos el Machín, como nos lo había presentado Oscar. Sabemos que es un volcán que está bajito, generalmente los que tenemos en la cordillera pues tienen más de 4.000 metros. Este es desplazado de la cordillera y está a 19 kilómetros del volcán Nevado del Tolima, a 17 kilómetros de Ibagué, a 6 kilómetros de Cajamarca y a 33 kilómetros de Armenia. ¿Qué sabemos del volcán Cerro Machín? Pues puede que les voy a resumir lo que sabemos, ¿no es cierto? Entonces sabemos, para nadie es un secreto, que es uno de los volcanes más explosivos de Colombia. Ahora, cuando dicen que el segundo volcán más explosivo del mundo, pararle tantas bolas a eso. Hay muchos volcanes explosivos en el mundo y pues no necesariamente es el segundo, pero sí es un volcán con características muy explosivas, y nosotros, sino de él, pues tenemos que intentar conocerlo pues en la medida de que podamos. Nadie, o sea, no todo el mundo tiene que volverse vulcanólogo, ni mucho menos, pero sí entender ciertas cosas para que cuando tengamos que prepararnos para una actividad mayor del volcán, tanto las autoridades como la comunidad podamos responder de una manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces, es uno de los volcanes más explosivos. Llamamos que es un volcán poligenético. Esto, bueno, ya es algo más técnico, pero esto quiere decir que el volcán ha hecho erupción más o menos
por el mismo conducto, ¿no es cierto? Y ha formado ese volcán por varias erupciones a través de miles de años. Hay volcanes que inclusive han hecho, que han tenido actividad por millones de años, ¿no es cierto? Aquí, bueno, esto, erupciones plinianas y vulcanianas, tampoco quiero que se me enrede con esto, pero por si acaso, una erupción pliniana se refiere también a una erupción bastante grande, como la que ocurrió, digamos, en el, ya no me acuerdo, 79 antes de Cristo, y que fue descrita por Plinio el Joven, porque es, o sea, es importante porque la descripción de un volcán así de frente, de cómo era más o menos su actividad, y pues muchos sabemos que esa actividad, pues tenemos a Pompeya y todas pues, las historias que hay alrededor de esto. Todas esas observaciones son lo que va como metiéndose en la bolsa del conocimiento para que tratar de que cada día entendamos más nuestros volcanes, ¿no es cierto? O sea, el hecho que se estudien los volcanes no quiere decir que es el que se sabe todo. Todos los días se está aprendiendo y se está aplicando eso para que podamos convivir con ellos de la mejor manera. Del volcán Machín, y vulcaniana se refiere mucho cuando hay domos de cierta actividad que se llama vulcaniana, eso no hay que tampoco, pues todo el mundo no tiene todo eso, pero saber que hay actividad que tiene unos domos, como lo vemos acá. Esto es una foto aérea, aquí tenemos el borde del cráter que llamamos anillo piroclástico, aquí tenemos los ríos y quebradas que están alrededor del volcán. Entonces, cuando hay erupciones o actividad en el domo o en todo el volcán, nos referimos a eso. Entonces, tenemos en general 6 episodios eruptivos importantes en 5.000 años. Basados en esa historia, es que hacemos la reconstrucción de la historia eruptiva del volcán e interpretamos para reconocer el área que podría ser afectada por una erupción en este volcán. Tenemos de los fenómenos volcánicos que vimos y los depósitos que quedan, se han reconocido en el volcán Machín las corrientes de densidad piroclástica, que como les dije, los conocemos más, los flujos de piroclastos y las oleadas piroclásticas. Tenemos también caída de piroclastos, o sea, tenemos depósitos que han dejado ceniza y lápili a diferentes distancias del volcán, inclusive bastante lejanos, ¿no es cierto? Que ya les voy a mostrar también. Y tenemos esos depósitos secundarios, ¿no es cierto? Son los flujos de lodo o la Ares, que generalmente estas erupciones pues, han dejado material con mucho volumen. Ok. Ay, no. Bueno, esto es simplemente una idea pues, de los informes y las cosas que se hacen a partir del estudio que se va haciendo de los volcanes y por ejemplo, tenemos de una manera una descripción aquí puntual y general, ¿no es cierto? Que los depósitos piroclásticos de caída están expuestos hasta 60 kilómetros del cráter, cubriendo un área aproximada de 2.000 kilómetros. Al decir están expuestos, es que nosotros lo podemos ver en el campo hasta esa distancia. Nosotros, sin embargo, como geólogos y quienes estamos interpretando esa historia del volcán, sabemos que nosotros estamos en un país que tiene un clima tropical y que mucho material que ocurre durante una erupción, sobre todo cuando ya los depósitos son muy delgados, centimétricos o algo, entonces pues se van a desaparecer. Entonces también hay que interpretar a partir de esto y eso ha ayudado mucho las simulaciones volcánicas que, como les digo, son más frecuentes o se utilizan totalmente para la elaboración de los mapas de América después de 2014.
Bueno, aquí es simplemente para mostrar que nosotros vamos a campo, ¿no es cierto?, y vamos viendo lo que hay, y se acuerdan lo que les mostraba el paleozuelo con las caídas del Doña Juana, es lo mismo. Entonces, si tenemos paleozuelos, podemos identificar las erupciones principales que hubo en el Machín, porque ese paleozuelo nos está indicando el tiempo de reposo del volcán, ¿no es cierto? Entonces, ahora, cuando nosotros tenemos flujos piroclásticos, podemos encontrar madera carbonizada, porque obviamente cuando hubo un flujo piroclástico, pues si había vegetación y si había suficiente oxígeno en la nube esta que se forma durante la erupción, quema la madera, la entierra y nosotros podemos sacar también, tener una idea de cuándo fue la erupción mandando a fechar esa madera y así sucesivamente. Y para el Machín, pues hay un registro importante de esto. Entonces, aquí nosotros sabemos, tratamos de identificar según la descripción de lo que encontramos en el campo, cómo fue esa erupción un tiempo determinado, esas erupciones pasadas. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en el Machín en general? Entonces, encontramos los domos, hemos visto bastante veces, esos domos están, digamos, taponando el cráter, que es un anillo piroclástico, y lo podemos ver acá. Y las erupciones pasadas, o que aquí cerca al Machín, tenemos lo que llamamos depósitos de flujos piroclásticos, o sea, ese flujo piroclástico ya cuando pasó la erupción, dejó esto. Aquí pues no tenemos una escala real, pero esto tiene pues un espesor bastante importante. Esto es ahí por los lados del río y el río Toche. Y aquí tenemos pues más de cerca, como ver esas características que presenta, esto es la carretera Ibagué, esos flujos piroclásticos que están asociados a la carretera del Machín, en, ¿no es cierto?, en varias erupciones. Esta es una de ellas. Aquí estamos muy cerca ya al volcán y tenemos un remanente de un domo, ¿no es cierto? Y lo que les hablaba, el domo puede colapsarse o ir cuando está creciendo, ir como desmoronándose, y tenemos, ¿no es cierto?, unos depósitos que se forman ahí muy cercanos a esto y tienen, digamos, estas características. Tenemos los flujos de lodo que son bastante importantes y son impresionantes en el volcán Machín. Yo creo que muchos de ustedes, ¿no es cierto?, han viajado pasando la línea y yendo hacia Ibagué, yendo hacia Bogotá, y de pronto ven una morfología como de unas terrazas, algo plano, ¿no es cierto?, como unas mesas. Esos son depósitos que se generaron después del Machín, generalmente por represamiento del material que se produjo en la erupción, y vemos aquí que eso forma esta superficie plana, y es plana porque no ha habido procesos suficiente tiempo para que haya procesos de erosión, ¿no es cierto?, que puedan modificar eso, y nos está indicando que son bastante jóvenes. Y si nosotros nos acercáramos, ¿no es cierto?, a lo que nosotros llamamos afloramientos, o es esa parte donde vemos como el talud medio pelado, ¿no?, sin mucha vegetación, podemos que esos flujos de lodo o lahares se han formado a partir de esas erupciones que formaron los flujos piroclásticos de Pómez, como el que acabamos de ver anteriormente, y también vemos que hay flujos de bloques que generalmente, aquí vemos todos los bloques que hay, o sea que puede ser erupción o el colapso de domo, y esos bloques pues aquí los vemos como angulares, ¿verdad? Y sabemos que es el flujo que se produjo en la erupción, y luego posiblemente también de un represamiento o a partir de ese flujo piroclástico se puede producir flujos de lodo. Esto en este lugar es hacia la vía a Bogotá, o sea, es bastante lejos del volcán Machín, posiblemente más de 50 kilómetros, y aquí además podemos ver un paleozuelo, las características de ese flujo de lodo, y debajo otros flujos de lodo del mismo volcán.
Y aquí entonces es simplemente para mostrar que pues, se hace ese mapa viendo pues, esa distribución de los depósitos de flujo de lodo, ¿cierto? Y aquí simplemente, aquí tenemos a Ibagué, ¿no es cierto? Y aquí en esta parte tenemos la comparación de lo que son los flujos de lodo, aquí está el volcán Machín, aquí tenemos a Ibagué, aquí tenemos diferentes flujos de lodo que se produjeron en diferentes erupciones en el pasado y vemos, este es el río Magdalena, vemos esa distribución y aquí tenemos al Nevado del Ruiz y la comparación de lo que fue el flujo de lodo que destruyó Armero, ¿no es cierto?, que bajó por este río Lagunilla y y podemos ver, ¿no es cierto?, la comparación entre los flujos de lodo entre estos erupciones de estos dos volcanes. Bueno, aquí ya casi para ir terminando y darle la palabra a ustedes, esto es para mostrarles que, por ejemplo, el volcán hace de su nivel de actividad amarilla de pronto a un nivel de actividad naranja y se dispare la erupción, ¿no es cierto? Podemos tener durante, primero que todo, o sea, no es que el volcán llegue y haga erupción y punto. No, o sea, hay un proceso donde puede haber algunas erupciones pequeñas, que es lo que está pasando con el Nevado del Ruiz, que está emitiendo cenizas, y eso son, al final, erupciones muy pequeñas, y con eso ya lleva 10 años este volcán Nevado del Ruiz. Entonces, lo que puede haber es un proceso donde van a haber alguna actividad eruptiva que puede ser menor, ¿no es cierto?, que puede durar cierto tiempo y después llegar a una erupción más grande y durante esa erupción grande se pueden generar muchos fenómenos al mismo tiempo. Entonces, esto nosotros lo llamamos unidad eruptiva y, por ejemplo, esto es lo que vemos cuando lo plasmamos en esas columnas después de que vamos a campo, ¿no es cierto?, y lo interpretamos, entonces, que es un flujo piroclástico. Entonces, aquí, bueno, aquí una brecha de explosión, la forma inicial de la explosión, que ya fue grande y entonces tiene ciertas características. Aquí tenemos que hay ceniza de caída en esta columna o en este sitio donde nosotros decimos se levantó la columna, o sea que fuimos a un sitio y vimos todo ese talud, ese registro de la erupción pasada, que en este caso es la de 3.600 años, que es la erupción de referencia para evaluar la amenaza y hacer el mapa de amenaza. Y vemos entonces que hay oleadas piroclásticas y hay secuencias de flujos piroclásticos con ciertas características. Eso quiere decir que cuando se produce la columna eruptiva y, por ejemplo, colapsa, entonces parte de la columna eruptiva forma el flujo piroclástico, otra parte forma los piroclastos de caída, baja la columna, vuelve y sube, ¿no es cierto? Y eso puede durar un tiempo de horas o días o inclusive meses y toda la actividad del volcán puede durar inclusive años. Y a partir de esto y dependiendo de cómo, por ejemplo, en este caso hubo represamiento después de haberse depositado los flujos piroclásticos, entonces se forman también los lahares que han sido fechados en 3.640 años, o sea que esos lahares podemos asumir que ocurrieron un tiempo después de que terminara la erupción. Y llegamos a la amenaza que es vigente, es el que tenemos actualmente, pero yo les quiero contar que justo desde el año pasado nosotros estamos actualizando el mapa de amenaza volcánica porque, pues, algunos de ustedes habrán visto, normalmente los mapas de amenaza se presentan en términos de amenaza alta, media y baja. En el Machín, en esto sobre todo a partir de la ley 1523 del 2012, donde se dice, se hace la definición de lo que es amenaza volcánica y se trabaja en esos términos, amenaza alta, media y baja. El volcán Machín, la amenaza del volcán Machín, la evaluación de la amenaza del mapa de amenaza se entregó en el 2002, o sea, se trabajó en los años anteriores y en ese momento, pues ahora hay
algunas veces que hay una, digamos, términos que utilizan en una parte, en otra. Entonces, por ejemplo, el término de amenaza para unas personas es la probabilidad de, para otros es el fenómeno que puede ocurrir. Para otros es eso, es los daños que puede causar. Entonces no hay, digamos, a nivel mundial, no es de aquí de Colombia ni mucho menos, ¿no es cierto? No hay unos términos o una definición precisa a partir de la cual se hagan las cosas. Por eso en los países, en todos los países, pues la presentación de los mapas de amenaza puede ser diferente. Entonces, el volcán Machín se consideró que la amenaza es el fenómeno volcánico, y eso es lo que presenta el mapa de amenaza de este volcán. Además, como les contaba, pues había muchas simulaciones, sin embargo, se hizo simulaciones de flujos piroclásticos que se muestran en este mapa, y ese es el resultado de las simulaciones computarizadas de qué podía pasar o el área que podría, ¿no es cierto?, afectar en caso de haber erupción y que generara flujos piroclásticos. Sin embargo, para lo que son los flujos de lodo y las caídas piroclásticas, que aquí lo ven en una sombra muy tenue, pero ya les muestro un poquito mejor, ¿no es cierto? Para esto se tuvo en cuenta lo que se encontró en campo, que era lo que leíamos en el parágrafo de pronto del informe, ¿no es cierto?, que están expuestos hasta tal. Entonces, eso era lo que se consideró que podría ser el alcance de estos fenómenos volcánicos en una erupción futura. Y por eso queda de esta manera, ¿no es cierto?, delimitado en el mapa. Aquí, por ejemplo, se delimita los flujos, la afectación que puede haber por flujos que se hayan generado a partir de flujos de bloques, y el otro a partir, digamos, de flujos de pomes. Entonces, esto fue antes del 2002, o sea, todavía no había habido, digamos, esa reactivación del volcán. El volcán estaba en verde y era de todas maneras una manera ya de trabajar también con la unidad de gestión de riesgo. Ellos tienen niveles de alerta equivalentes a lo que nosotros aquí estamos manejando por ahora, porque seguramente vamos a tratar de que sea igual, pero por ahora trabajamos como niveles de actividad del volcán. Entonces ellos también tienen, digamos, como un protocolo. Entonces, mientras está el volcán en reposo, tienen ciertas actividades que se hacen, porque todos tenemos que conocer que somos vecinos de algún volcán que es activo y que puede hacer erupción en un futuro. Entonces, cuando ya pasa amarillo, entonces se comienzan a hacer otro tipo de actividades que tiene que ver con la preparación y con la educación, ¿no es cierto?, de la comunidad, y esto pues va de la mano hasta cierto punto del servicio geológico, pero es sobre todo de la unidad de gestión de riesgo que lidera todas estas actividades que se hacen en conjunto con las autoridades municipales y con la comunidad, y que, por ejemplo, en este gobierno, digamos, ahora se está promoviendo mucho hacer esos mapas de riesgo comunitario, ¿no es cierto? Entonces ellos en la unidad tienen también sus protocolos según el nivel de actividad que tenga el volcán. Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, aquí vemos está Ibagué, ¿no es cierto? Podemos ver algunas localidades como Girardot, Espinal, Guamo, ¿no es cierto? Cajamarca estaría por aquí cerca, el Quindío, casi todo por acá debajo de esta manchita tenue, está Armenia, Calarcá, Montenegro, Tebaida, etcétera, ¿no es cierto? Pero como está tan tenue, yo ya les voy a mostrar. Y esto sería las áreas por afectación según la interpretación que se dio para ese mapa del 2002. Y como les digo, el año pasado, para utilizar todas estas técnicas, también estas herramientas nuevas de simulación, se comenzó a hacer, digamos, la actualización del mapa de amenaza volcánica. Pero por el momento, este es el mapa oficial y vigente que hay en el momento.
Entonces aquí tenemos, digamos, un poquito resaltado ya para la parte de sobre todo occidental, que tiene que ver mucho con el Quindío, lo que tenemos como zona que podría ser afectada por caída de piroclastos debido a una erupción del volcán Machín o erupciones del volcán Machín en un futuro. Ustedes aquí hay unos numeritos que nos está mostrando lo que se encontró en campo, o sea, la gente, los geólogos fueron, midieron o fuimos por ahí también midiendo y viendo cómo era esa distribución. Se hizo en ese momento, digamos, un poquito más allá, no había herramientas fuertes de simulación de caída de piroclastos. Había algunos programas que permitían conocer la dirección preferencial para, digamos, próximas erupciones y pues coincidía con esta dirección que presenta la acumulación de ese material que quedó después de las erupciones pasadas. Y aquí, como vemos, pues tenemos Armenia, la Tebaida, Montenegro, o sea, eso quiere decir que en una erupción grande, la erupción de referencia ya les dije que era la de 3600, una erupción bastante grande, podría haber una acumulación de 20 centímetros de material piroclástico, digamos aquí cerca Armenia, y entre más cerca la fuente, pues la acumulación sería mayor, y vamos alejando, pues sería poco menos. Y aquí ya para terminar, y entonces como para hacer un resumen de esto, es entonces era también lo que decía Oscar con respecto al monitoreo, que eso es muy bueno poder contar ahora con redes de monitoreo para todos estos volcanes activos. Entonces, digamos que aquí dice escenario 800, digamos hace 800 años hizo la última erupción el volcán, ¿no es cierto? Y ha habido un periodo de reposo que, digamos, ese cambio en esta actividad que se, digamos, se pudo ver porque ya se tenía un monitoreo en el alrededor del Machín. Entonces, digamos que hay una inestabilidad que es en la que estamos ahora y que corresponde al nivel amarillo de actividad. Oscar ya les contó que puede haber ciertas manifestaciones, ¿no es cierto?, que ciertas manifestaciones como son esas crisis sísmicas que se presentan o que se han presentado después de 2006, ¿no es cierto? Y decir exactamente cuánto va a durar esta parte, pues no es fácil. Para eso está el monitoreo, para ver esos cambios pueden ir presentando, ¿no es cierto?, en el volcán hasta que nos esté indicando o podamos interpretar que posiblemente ya está preparado para iniciar un proceso eruptivo, ¿no es cierto? Entonces habría pues un tiempo donde se comienza, digamos, a despertar, así como nosotros nos despertamos por la mañana y nos desperezamos, entonces puede haber cierta actividad y continuar, como les había dicho, por cierto, por un lapso de tiempo que tampoco podemos determinar exactamente, pero que haciendo comparación con otros volcanes que tienen un tipo de actividad similar, puede ser inclusive de años, de unos pocos años a una decena de años, ¿no es cierto? Y después volver otra vez a hacer su, digamos, su actividad final y entrar de nuevo en reposo. Ahora, con base a lo que se conozca del volcán y lo que vamos conociendo y esperamos que ahora que estamos haciendo estudios más detallados para elaborar o actualizar el mapa de amenaza, podamos tener todavía más conocimientos sobre ese volcán y podamos contarles de pronto cosas, sobre todo aquí hacer geología es muy difícil porque sabemos que tenemos mucha vegetación y la vegetación pues a veces nos impide ver los depósitos que han quedado y entonces pues las interpretaciones pues se basa en lo que nosotros veamos en campo y acabemos de reconstruir. Pero con base a eso, aquí de una manera general,
se toman algunos escenarios. Este es uno de ellos, de cómo podría ser ese proceso de activación y hasta llegar a una erupción del volcán. Y entonces digamos que estábamos en un estado de reposo, había unas fumarolas, ¿no es cierto?, unas fuentes termales, y empezó de pronto a cambiar. Aquí nos falta poner es más bien los sismitos, ¿no es cierto?, porque el cambio que se dio en el volcán fue reflejado en esa actividad sísmica al interior, esa ruptura que hay en la parte profunda de la Tierra, que está diciendo, bueno, yo quiero, de pronto este magma quiere empezar a ascender, pero tiene que tener un proceso para poder llegar a superficie y tiene que romper y tener esa capacidad de imaginación, ¿no es cierto?, nosotros de ver estas montañas y todo y saber que adentro tiene que romperse esta cantidad de cosas, pues es demasiado, ¿no es cierto? O sea, la experiencia es impresionante, pero imaginarse todo el proceso que tiene que hacer hasta llegar, ¿no es cierto?, y superar todas esas presiones que hay al interior, pues a veces es difícil. Podemos tener en este escenario, que no necesariamente es el único, es uno de los escenarios que se propusieron en el año 2003, ¿no es cierto?, 2002-2003, el conocimiento que se tenía. Entonces podemos ver que podemos tener otros signos que nos estén indicando, digamos, esa evolución en la reactivación del volcán, que tiene que ver mucho con el monitoreo, mucho, o sea, si hay deformación, si hay cambios o hay señales sísmicas adicionales que nos están indicando otros parámetros, si hay aumento en las fumarolas, si hay cambio en las temperaturas, o sea, hay una cantidad, es un conjunto de datos los que nos va a permitir ir interpretando cómo es que va a empezar de pronto esta crisis, ¿no es cierto? Aquí se me perdió una, pero yo creo que aparece ahora que de clic, que después que continúa esta crisis y después empieza posiblemente erupciones menores, ¿no es cierto?, que ya habíamos hablado, y podemos llegar ya a la erupción que decimos climática o la más importante, ¿no es cierto?, que puede ser muy grande en el caso de Machín, y pues obviamente por eso todos tenemos que estar integrados, tanto las autoridades, la comunidad y nosotros como observatorio vulcanológico y como personas que estudiamos el volcán, para poder afrontar esa crisis de la mejor manera. Esta era la que se me había quedado, qué pena, pues es simplemente esto. Y creo que tenía para contarle, les agradezco mucho. Y aquí estamos también pendientes para contestar algunas las que tengan al respecto, alguna inquietud o lo que piensen. De todas maneras, muchísimas gracias por la atención.